¡Detente! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan sensible? ¡No te he dicho que pares! Oiga, ¿qué estás haciendo? Maya, ¿qué te pasa? ¡Detente, por favor! ¡Yo hago con ella lo que me da la gana! ¡Suéltala ahora! ¿Y no qué? ¡La niña! ¡Se desvaneció! ¿Qué pretende? ¡La está incomodando! ¿Cuál es su problema? ¡Explícamelo tú! ¡Está inconsciente! ¿No ves? ¡Sonia, abre los ojos! ¡Y como si fuese un milagro! ¡Sonia suspendida por los aires con una cuerda invisible! ¡Sostenida a su hijo! ¡Él nacido vivo! ¡Las enfermeras salen y entran en la habitación! ¡Personas gritan y se desmayan! ¡El pánico es general! No es el primer año que estamos aquí en el Fetuch, de verdad nos sentimos muy agradecidos por la invitación nuevamente. Es un ambiente muy grato, un equipo de producción muy hermoso, muy genial. Y bueno, nos hemos sentido muy felices de poder traer esta obra con este mensaje que habla sobre el racismo. El teatro le ofrece una puerta adicional al alumno para poder llevar una formación integral, una formación completa, una capacidad incluso mucho más grande para poder expresarse, para poder desarrollarse como persona. Sonia es una persona muy extrovertida, pero también tiene algo de la sierra, a pesar de no haber vivido toda su vida ahí, pero tiene ese dejito, tiene esa picardía, eso que la caracteriza, ¿no? Y pues fue muy emocionante para mí poder hacer este papel, porque jamás había interpretado a alguien así, con esas personalidades. Dime, ¿quién te ha tratado así? Pachacamac acaba de posesionarse del trono como el nuevo Inca del Cusco. Su corazón no estará satisfecho hasta que nos corten a todos la cabeza. Bueno, me parece una oportunidad magnífica para poder encontrarnos entre los elencos de diferentes universidades. Es una oportunidad de encuentro teatral, cultural, no solamente para los que somos parte del espectáculo, sino para los que están fuera de, ¿no? Los que son parte del público, poder tener la posibilidad, sobre todo acá en Lima Norte, de encontrar una variedad de obras, ¿no? Y de diferentes elencos, diferentes estilos. O sea, es una oportunidad realmente muy rica, que aparte es gratuita, o sea que es mucho más, es imperdible, ¿no? Es una manera de escapar de la rutina, ¿no? De la vida diaria, que es como que muy común, muy aburrido. Puedo interpretar a otros personajes que no soy yo mismo. Puedo liberarme, relajarme. Y básicamente, es como jugar, ¿no? Volver a ser niño, interpretar otras cosas que tú no eres. Y me he sentido, al principio, nervioso. Estábamos todos muy nerviosos, yo creo. Pero al final nos hemos subido a desenvolver bien en el escenario. Lo hemos disfrutado, nos hemos divertido. Y nos sirve de experiencia. Eres un estudiante formidable. Que está pegado a la escuela antigua. Tales como la circulación de la sangre y otras cosas de igual calibre. Oh, señorita. ¡Ven aquí! ¡Sos detenida por mí! Me meteré en un convento. A ver si así puedo remediar todo lo que le he hecho. ¡Deja! ¡Ven acá, hija! ¡Ven acá! Tú si eres sangre de mi sangre. Con sinceridad, nos hemos preparado un mes. Okay. En un mes, pero evidentemente los chicos ya tienen formándose en el taller de teatro un año, algunos un año, otros vienen recién unos 3 o 4 meses, pero hemos estado trabajando toda la parte corporal, la parte vocal, y recién hace poco hemos ingresado a todo lo que es técnica actoral. Entonces están en todo su proceso y la verdad es que me siento muy orgulloso, muy orgullosa por el avance de estos chicos. Es aportar esto a la sociedad, un poquito de cultura. Decirles que también existen obras de teatro para que puedas reírte, para que puedas disfrutar mediante esto, ¿no? Mediante autores que te han dejado esta esencia para un público. Pues el teatro me ha cambiado de gran manera, la verdad. Era un chico tímido y ahora pues ya no le tengo miedo a nada.
Tengo un honor recibir aplausos. Es la primera vez que hago esto y realmente me siento muy contento, muy liberal, porque para esto después, porque desahogas todo ahí, el público, todo. Te sientes muy bien en realidad con esto. Es muy, muy importante para nosotros. Era de medianoche y se escuchaba que un carro se había parado fuera de la casa. Entonces salí pronto de mi cama. Escuché que rompían la puerta. Y bajé las escaleras tan pronto como pude. La policía tenía a mi hijo. Entonces me lancé a ellos y agarré a mi hijo. ¡Suelta a mi hijo! ¡Suelta, chola de mierda! No voy a soltar a mi hijo. ¿Para qué te lo vas a llevar? Voy a estar bien. Mañana me vas a recoger. Son las últimas palabras que le escucho a mi hijo. Mi objetivo no es que lloren, mi objetivo es que pensemos un poco. En las obras de teatro buscamos eso, que pensemos un poco, así sea algo cómico, buscamos alguna chispa de juego, de que, oye, algo está sucediendo y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. A mí me parece que es una gran oportunidad, y más que nosotros como actores o como actrices, para los chicos que son universitarios y universitarias, porque lamentablemente en el Perú no tenemos un enlace muy fuerte del teatro. Casi todo es cine, y el teatro transmite de manera distinta, como lo han podido ver con todas las obras que seguro otros compañeros le han hecho.